Bueno, por invitarme. Presidenta del Club de Fans de Ricardo Arjona. Así es, presidenta del Fans Club Viaje de Ricardo Arjona en el NEA. O sea, Corrientes, Chaco, Formosa. Y Misiones. Ah, bien amplio. Exacto. ¿Cuántos integrantes, si es que se puede decir, tiene? Bueno, mira, vamos y venimos porque el tema Fans Club es algo, no como todos piensan que es un Fans Club, solamente seguir a Ricardo Arjona en sus giras y estar cada vez que Ricardo Arjona viene a la Argentina, nada más. No, nosotros trabajamos durante todo el año y es difícil que mucha gente continúe después de un recital, porque no todos tenemos los mismos gustos, diríamos, que es lo que nos pide Ricardo Arjona para ser parte de un fans club. ¿Y qué les pide? Nosotros somos un fans club que hacemos labores sociales mensuales. O sea, nosotros nos dedicamos a ayudar a la gente necesitada y nos ponemos todos los meses una meta, que es, bueno, hoy vamos a tal lugar, el mes que viene vamos a tal otro, y así sustantivamente vamos, sucesivamente diríamos, porque sustantivamente sí. Estoy acostumbradísima a decir por mi hijo. Me lo decía él. Claro, sí. Entonces, es como que se te queda. El verbo, no sustantivo. Exacto, no, bueno, algo así parecido. Bueno, entonces nosotros hacemos eso y es raro que mucha gente se siga conectada con nosotros. Qué lindo que está esa movida, ¿eh? Yo no me imaginé, la verdad, que hacían ese tipo de acciones. Sí, no, es lo que Ricardo justamente nos pide a todos los fans clubs del mundo, directamente para ser fans de él. No solamente hay que seguirlos por todas partes, sino que también hay que ayudar a la gente necesitada, como él lo hace. O sea, ¿ustedes siempre hacen beneficios, por ejemplo, como si fuera la comparsa Sapucay que hace el locro este fin de semana, ustedes hacen un locro o lo que sea para juntar, para, además de para sus pasajes, para ir a verlo a tal lugar, para ayudar a tal comedor? Exactamente, ¿sí? Cada vez que no hay gira, nosotros nos dedicamos directamente a ayudar a la gente, y bueno, y cuando hay gira también ayudamos a la gente y también nos ayudamos mutuamente para los chicos que no pueden. ¿Qué tipo de beneficios tienen, por así decirlo? Nosotros los beneficios como fans clubes tenemos entradas preferenciales. Mirá. Salen las entradas a la venta antes para los fans clubes que para la gente que no pertenece a un fans club. Tenemos. ¿Cuánto salía para el último concierto que hizo ahora? Para el último que hizo en streaming, sí. Yo pagué 1950. 1950 pesos. Exacto, ese Ajá. era el precio al público, y el precio como fans club nos salió 1650, creo. Ajá, perfecto. Fue primero que nadie, obviamente siempre sale primero en la plataforma de Mundo Arjona. Sí, y allí ¿cuánto pudiste ingresar? Porque leí que hubo problemas. Sí, pudimos ingresar re bien. Hubo problemas y en el resto del mundo, la parte de Colombia, vi que le costó muchísimo ingresar. La parte de Centroamérica fue la más afectada, diríamos. Sí. Y el video estuvo colgado 48 horas más y ahora vuelve a partir del 21, 22 y 23 de mayo. Vuelve a pasar nuevamente el video para la gente que pertenece a Mundo Arjona. Y para pertenecer a mundoarjona.com, creo que es la dirección. Exactamente. ¿No? ¿Cuánto sale la membresía? Que $50. $50 por año. Por año. Por año, mira sí, vos. $50 por año. ¿Les parece bien que el artista le cobre a los fans para formar parte de su entorno, digamos? Porque esto... Nosotros lo que tenemos, que al ser fans queremos siempre tener primero que nadie las cosas, y si vos sos fan de él vas a pagar. Uh-huh. Porque después obviamente sale en las redes sociales, sale en todas sus plataformas, tanto como en YouTube como en otras plataformas de él. Claro. Sacan los videos, pero un poquito más tarde, que porque ya le digo, siempre los fans somos los primeros en tenerla. ¿Cuántos forman parte de Mundo Arjona, digamos? Y bueno, mira, nosotros los fans clubes que pertenecemos a Mundo Arjona, la verdad que te miento porque cada vez nos sumamos más. Creo que nosotros fuimos los anteúltimos en pertenecer a la plataforma. Vos ingresás a Mundo Arjona y encontrás dentro de todos los fans clubes del mundo al fans club viaje de Ricardo Arjona, que justamente comenzó acá en Corrientes y se extendió. Mira, fue vos. Una de las novedades que tuvimos nosotros, y bueno, nos sentimos halagados justamente porque cuando Ricardo vino en el 2017 tuve la oportunidad de estar en el camerino de él, sí, hablando con su mano derecha, y nos dijo que el premio que nos daban a nosotros es justamente estar en la plataforma de Mundo Arjona.
era porque trabajábamos muchísimo por todos los años, o sea, todos los meses del año. Porque no es muy común que los artistas tengan esta forma de relacionarse con el público, digamos, a través, sí, de páginas, de fans, pero no que cobren para ingresar a un círculo, digamos, en este caso, que es que la plataforma se llama Mundo. Y esa plata mejor. Es para él, o sea, o te dice también, eso también va para alguna... No, siempre social. Es, él tiene una fundación adentro, donde él, la plata justamente que se junta, que se recauda, cierto porcentaje va hacia su fundación, donde él ya tiene varias escuelas en Guatemala, que abrieron, creo que la tercera escuela ahora, así que sí, no, siempre... ¿Por qué sos tan fanática, Arjona? ¿Por qué genera esa adhesión, ese amor incondicional a prueba de todas las críticas, de todo lo que se dice, de todos los comentarios destructivos, malintencionados, bien intencionados, de todo? Bueno, mira, creo que llevar a ser fanática de Ricardo Arjona, creo que fue una de las... Me gustan muchos artistas musicales. Sí. Pero nadie hizo esto que hace él. Creo que siempre dije que mi meta en este mundo fue el venir a ayudar a la gente que lo necesita, y gustarme un artista que hace eso, que es ayudar a la gente necesitada, creo que fue algo que me llevó directamente a ser fanática de él y querer armar un fans club. Pero perdóname, no es el único que hace. Por ejemplo, Ricky Martin, cuando vino a Chaco,